Buenos días a todos, aquí vamos a comenzar a analizar una sonatina para que aprendamos los secretos de esta pequeña forma musical. Para empezar a analizar, lo primero que tenemos que hacer es encontrar las frases musicales que articulan el discurso. Quiero decir, la música no está compuesta como una suma de compases una detrás de otro, sino que está estructurada en forma de frases, en forma de secciones, que cada una de ellas va a cumplir una función dentro de la composición. Es fácil ver, por ejemplo, que lo primero que encontramos en esta sonatina, pues es una frase musical que empieza aquí y termina en el compás 8. Como esta frase está en do mayor, que es la tonalidad de inicio de la sonatina y por lo tanto la tonalidad principal, la ponemos por ahora en azul. Dado que esta primera sección ha terminado en el quinto grado y por lo tanto ha formado una semicadencia, es normal que nosotros esperemos a continuación un consecuente a esta primera frase. Lo que vamos a encontrar es ligeramente distinto, pues comienza en la mano izquierda con esta idea arpegiada del principio, sin embargo no llega a desarrollar una frase completa, sino lo que hace es secuenciar este motivo, do mi sol, si re sol, do mi bemol sol, fa sostenido la re, con el objetivo de modular a una nueva tonalidad, que es sol mayor. Por lo tanto, esta sección que empezaba en do mayor, acaba en sol mayor, pero muestra esta unidad de articulación, en el sentido que consta continuamente de la secuenciación de un mismo motivo, es lo que vamos a llamar la transición. La transición es el segmento de una sonata cuya función es modular de una tonalidad a otra. Nos damos cuenta también de que a partir del compás 17 empieza una nueva idea musical en sol mayor. Esta idea musical está articulada en varias frases. La primera sería esta de aquí y a continuación una pequeña respuesta que termina en una conclusiva cadencia perfecta. A partir de este momento encontraremos una nueva idea musical en sol mayor que comienza precisamente en este sol, es decir, se solapa, se repite y culmina en este sol agudo de este compás. Y aprovecha los últimos compases para introducir el fa de cuadro y retornar a la tonalidad principal de do mayor. Ahora podemos ver en perspectiva lo que está ocurriendo en la primera sección de la sonatina, hasta la doble barra, que es la exposición. Es decir, nos hemos encontrado una primera idea musical que denominaremos A1 en la mano derecha. Nos encontramos a continuación con un segmento de carácter secuencial cuya función ha sido la de cambiar de tonalidad, de do mayor a sol mayor. Pues bien, a esto es a lo que llamamos transición. Y finalmente nos encontramos con un conjunto bastante variado de ideas en sol mayor. En primer lugar, un B1, llamamos B a estas secciones por estar ya en la tonalidad secundaria de sol mayor. Luego una idea completamente diferente, una tercera con carácter de escala, que se repite exactamente igual y por eso la llamamos B3, igual que la anterior. Luego una idea bastante parecida a la anterior, pero diferente, la llamaremos B3 prima. Y para terminar este pasaje de corcheas que retorna a la tonalidad principal de do mayor. Pues bien, todas estas secciones de sol mayor serían el tema B. Lo que pasa es que los temas B, tanto en la sonatina como luego sobre todo en las sonatas, suelen constar de secciones con funciones y cometidos totalmente diferentes. Si nos damos cuenta, la cadencia conclusiva más importante la hemos encontrado en este punto, en la caída del compás 24. A partir de este momento, las siguientes cadencias que vamos a encontrar son meras reiteraciones de esta cadencia, que era además la más elaborada, porque partía en este compás de una función de su dominante que duraba un compás entero, luego llegaba a una dominante que también dura un compás entero, hasta llegar a la tónica. Esta cadencia tan fuerte, la más fuerte de toda la sección B y la más importante estructuralmente, es la que delimita lo que llamaríamos el tema B propiamente dicho de esa sección de cierre que ya no añade nada nuevo, salvo reiterar algo que ya sabemos que es la llegada a sol mayor. Pues bien, esta sección a partir de este momento es lo que llamaremos codeta. Es decir, la codeta forma parte integral del tema B, lo que pasa es que ya tiene una función meramente conclusiva. Por su parte, los dos compases finales no tienen como función reiterar la cadencia en sol mayor, sino facilitar un retorno a la tonalidad principal de do mayor. Esta pequeña sección es lo que nosotros llamaremos en forma de sonata o análisis de sonata la retromodulación, porque su función es retroceder a la tonalidad principal. A partir del compás 32, o sea la doble barra, encontramos la sección de desarrollo. Pero en este caso es una sección de desarrollo tan simple, si os dais cuenta, consiste básicamente en un pedal de dominante sol, 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 sol,
Estas partes de aquí no añaden demasiado porque no son más que un floreo armónico de sol, sol, la, sol, fa, sol, dos, sol, dos, sol. Y el hecho de que toda esta sección realmente no module ni haga ningún cambio de tonalidad, sino simplemente esté prolongando con mayor o menor ingenio el pedal de dominante, impide que consideremos un verdadero desarrollo esta sección. Estamos hablando más bien aquí de un mero puente, que es un concepto que ya hemos encontrado en las sonatinas de Clementi más sencillas que habéis analizado. Es decir, podemos considerar que toda esta sección es en realidad un pedal de dominante ornamentado de diversas maneras. A partir del compás 39, la tonalidad cambia al homónimo de do menor, y a partir del compás 41 se produce una aceleración en cuanto al empleo de los motivos y de la armonía. En cualquier caso, el pedal de dominante dura hasta el compás 49. Es a partir del compás 50 cuando reaparecerá el tema A, y entonces hablaremos ya de una recapitulación. Para que haya recapitulación no basta con que aparezca el tema A, sino hace falta que además lo haga en la tonalidad de partida principal, es decir, do mayor. Nos encontramos de este modo con A1 exactamente igual que lo habíamos encontrado en la exposición, terminado en una semicadencia. Sin embargo, ahora la transición está convenientemente alterada para que ya no module a sol mayor, es decir, ahora la secuenciación de motivos se produce sobre las notas do mi sol, si re sol, do mi bemol sol, y en vez de ahora re fa sostenido la para modular, nos encontramos con si re sol. Es decir, la dominante de do mayor para que podamos encontrar de nuevo el tema B. Daos cuenta que ahora el tema B está, como corresponde en una recapitulación, en la tonalidad principal de do mayor. En la exposición estaba en la tonalidad secundaria de sol mayor, pero ahora en la recapitulación le corresponde estar en la tonalidad principal. Nos encontramos igualmente con la idea musical B2, que termina en una cadencia perfecta muy fuerte en do mayor, con su subdominante, su dominante y su tónica, reproduciendo la cadencia perfecta fuerte que habíamos encontrado también en la exposición. Y luego la cascada de ideas musicales B3, su repetición y esas escalas finales basadas en el ritmo de B3, ahora sin retromodulación, que constituyen el cierre de la sonata. Si el compositor hubiera decidido a partir de aquí añadir unos cuantos compases, no meramente dos acordes, sino unos cuantos compases con un poco más de sustancia, como cierre a todo este movimiento, a esa sección le habríamos llamado coda, pero como no hay realmente una sección nueva que se añada al final del movimiento, en esta sonatina no habría coda. ¿De acuerdo? Bueno, espero que os haya quedado claro, o por lo menos un poco más claro, cómo analizamos una sonatina de este periodo clásico. Nos vemos en el siguiente vídeo.